cuando alguien nos quiere sorprender y nos dice, tengo una sorpresa para ti. Y esto en inglés se dice, I have a surprise for you. I have a surprise for you. Ahora veamos la pronunciación figurada. I have a surprise for you. I have a surprise for you. Good! One more time. I have a surprise for you. Entonces, ¿cómo se dice tengo una sorpresa para ti? Yes! I have a surprise for you. ¿Y esto quiere decir? Great job! Tengo una sorpresa para ti. Bye! See you tomorrow!